religiosidad, devoción, fervor, no son sentimientos distintos a la piedad, y están contenidos en ella. Así lo deja claro un novedoso estudio histórico sobre el sentimiento religioso durante los siglos XVII y XVIII en la diócesis de Nicaragua y Costa Rica, presentado por la historiadora costarricense Carmela Velázquez, en el libro El mundo de la piedad colonial, ritos y mentalidad religiosa en la diócesis de Nicaragua y Costa Rica, siglos XVII y XVIII. Bueno, lo primero que me sale espontáneo es que es muy amiga y muy buena persona, y yo la quiero mucho. Eso es lo primero. Luego es una profesional que ha sabido abrir un nuevo campo de investigación en Costa Rica. Ella decía que la historia de la iglesia no es solo, como tantas veces se hace, iglesia y Estado, o iglesia y movimientos populares, asuntos que yo he trabajado bastante. Pero hay una historia de la iglesia más profunda, que llega más a la raíz de lo que es la fe del pueblo, y es lo que ella ha trabajado en este libro, que me parece un libro importante en la historiografía nacional. Por dos cosas. Primero, porque abre un nuevo campo de investigación. Y segundo, porque llega a lo profundo de cómo se ha vivido y se ha formado y sigue desarrollándose la espiritualidad de nuestro pueblo. Y la espiritualidad es lo más importante de un pueblo. Y eso normalmente los científicos sociales no le saben llegar, no lo saben tematizar. Carmela hace ese trabajo. Mi nombre es Carmela Velázquez Bonilla. Fui profesora de la Universidad de Costa Rica durante bastantes años. Ahora estoy, como se dice, jubilada, pero todavía tengo un proyecto de investigación sobre iglesia en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Vengo de una familia de católicos. Participé en muchas, ¿qué le voy a decir? Procesiones, novenas, misas, todo, sobre todo con una tía muy querida para mí. Y entonces fui adquiriendo ese interés que sin querer, de niña, va uno centrando en su cabeza. Y con los estudios ya propiamente en la universidad, fui profundizando y revisando fuentes, leyendo libros, acumulando documentación que me llevaron a crear este libro sobre la piedad colonial. ¿Por qué sobre la piedad colonial? Porque se habla mucho de la colonia, pero digamos lo que es la piedad, las manifestaciones religiosas de los grupos, de las personas a nivel individual, es una cosa que hay poquitos por aquí y por allá, pero que no se ha llegado a tener como un corpus, como una organización, que es lo que lo pretendí lograr en este libro. Las cofradías fueron asociaciones laicas de fieles ligadas a la iglesia que brindaban un espacio de sociabilidad a sus miembros. De esa relación nacieron prácticas entre los cofrades relativas a la vida y a la muerte. De esas actividades se mencionan las festividades del Santo Patrono, el apoyo de las celebraciones propuestas por la iglesia, la esperanza de ayuda en el paso al más allá y las oraciones para lograr la vida eterna. Bueno, este libro para mí era necesario en el sentido de difundir cómo se manifestaron nuestros antepasados en la época colonial ante las diferentes devociones religiosas, ante las diferentes agrupaciones como las cofradías, ante las misas, cómo ese grupo pidió ser sepultado, cuáles fueron las ceremonias a la hora de la muerte. Y todo eso, como le dije anteriormente, está puesto en partes, pero yo traté aquí como de unirlo todo para poder tener una visión de la mentalidad de nuestros antepasados en la época colonial. ¿Cómo vivían ellos esa religión? ¿Quiénes participaban en las cofradías? ¿Cómo se manejaban las cofradías? ¿Qué significado tenían, no solo religioso, sino también económico? Ahora, ¿cómo podía yo llegar a esto? Era una de mis preguntas. Porque
ya no había, yo no podía entrevistar a nadie porque todos estaban muertos, sino que era a base de, sobre todo, de documentación. Bueno, es muy interesante porque los documentos señalan lo que está escrito, pero siempre hay que leerlos y releerlos para ver lo que no se dice y por qué no se dice. Entonces usted tiene que ir interpretando la documentación. La investigación toma como punto de partida la visión de las mentalidades colectivas para analizar 200 años de evolución histórica del sentimiento religioso. En el libro se profundiza en la interpretación y estudio de nuevos temas como las celebraciones del culto, las cofradías, las capellanías y las fiestas religiosas. Velázquez propone el uso de nuevas fuentes como las visitas pastorales, los testamentos, los sermones, las oraciones, las imágenes milagrosas, los altares y exvotos. Esa documentación fue tomada principalmente del Archivo Nacional de Costa Rica, del Archivo Arquidiocesano Bernardo Augusto Till, también en Costa Rica. Tomé bastante información del Archivo Diocesano de León, en Nicaragua, del Archivo de la Nación, en Guatemala. También pude visitar el Archivo de Sevilla, que es el que recopiló toda la información de la época colonial. También visité el Archivo Vaticano en Roma. En Francia visité también la Biblioteca Nacional de París, que tiene documentos primarios. Otra cosa que te da muchas luces son las imágenes. ¿Por qué las imágenes? Porque ¿quién preside el altar? La imagen que preside el altar es a quien está dedicado generalmente esa iglesia. Pero en algunos casos, pues no, está a la par a quien está dedicado. El caso de la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad, que en el centro hay una Asunción, pero la Soledad está a la derecha. Pero todo eso, estudiar todo eso, le da uno conocimiento de la mentalidad de la época. ¿Y qué hay en los documentos? En los documentos son muy ricos. Por ejemplo, los documentos de las cofradías nos muestran hasta cómo estaban vestidos los santos. Está a nivel económico cuánto se gastaba en el sermón del padre, cuánto se gastaba en el mantenimiento de la fiesta religiosa. Todo eso lo reportan los documentos. O sea, los documentos son una fuente de información increíble. Fonología y ortografía del Cabécar, de Guillermo González, estimula la promoción de la pertinencia cultural y pone a disposición de las comunidades cabécares una línea editorial, producto de más de una década de convivencia intercultural. El estudio de la participación de los grupos sociales en las organizaciones a lo interno y externo de la diócesis marca otra novedad en el conocimiento histórico de las devociones. En esta línea, se repasa el origen de muchas prácticas piadosas, como el de la Purísima Concepción de María o el caso del advenimiento de la primera santa de América, Santa Rosa de Lima, ambas devociones ampliamente difundidas por la corona española en toda América, así como en las diócesis estudiadas. Bueno, las devociones que se dieron en la diócesis de Nicaragua y Costa Rica son devociones muy importantes en las que se participó. Por ejemplo, la devoción del Corpus Christi, que es sumamente importante para todas las diócesis, ¿verdad? También las devociones marianas. Las devociones marianas son muy fuertes y mucha gente participaba en ellas. Hay varias advocaciones marianas. Nosotros podemos hablar de Nuestra Señora del Rosario, la Virgen de los Ángeles. Podemos hablar de Nuestra Señora del Viejo. Y podemos hablar de una de las devociones más fuertes, que es la Purísima Concepción de María. La Purísima es sumamente, pero sumamente fuerte en Nicaragua hasta la fecha. Los documentos señalan la gran fiesta que se daba, sobre todo en Nicaragua, cómo se iluminaban las iglesias, cómo se quemaba pólvora. Se habla mucho de la pólvora y sobre todo las fiestas tenían la fiesta y las vísperas.
Si ustedes hablan, ven en los documentos de Ujarrás, las vísperas también eran muy importantes. Bueno, Nuestra Señora de Ujarrás es otra purísima, ¿verdad? Estas devociones generan cofradías para el mantenimiento del culto de esta devoción. Entonces, el análisis de los documentos de esas cofradías nos van a dar una visión, como les dije, no solo religiosa, sino una visión económica, porque las cofradías tenían sus atos, en el caso de Costa Rica, muchos en Guanacaste, de lo que se mantenían vendiendo queso y tenían ganado para mantener el culto de la Virgen. En el caso de la Virgen de los Ángeles, se pedía limosna, una cosa muy linda, iban con violines y por los campos para que la gente les diera donaciones. Todas las devociones marianas en los últimos años han tenido un giro, porque hay que entender lo que era la mujer en los tiempos de la colonia y hasta mi abuelita. Es decir, personas que ahora tendrían ciento y resto de años, las abuelitas de mi generación, eran mujeres sufridas, que trabajaban terriblemente, se levantaban a las 4 de la mañana, se iban acostando a las 7 de la noche, que en el campo eso es muy tarde. Y entonces eran mujeres en las cuales el sufrimiento, el dolor estaba muy presente. La condición de la mujer era muy dura. Entonces, devociones a María, como la Soledad, la Dolorosa, interpretaban muy bien lo que era la mujer. O sea, una mujer se veía reflejada en ella, en esa imagen de María. Ahora las mujeres ya no quieren sufrir. Y yo me alegro de eso, de ese cambio. Entonces, aquella imaginería de mujer sufriente, dolorosa, bella, pero dispuesta a aguantar, a soportar insolencias, desprecios, infidelidades, borracheras de su marido, eso ya pasó. Entonces, la fe, la devoción hacia María tiene que cambiar. Yo no creo que esté cambiando. Todavía hace poco hubo sacerdotes que le decían a las mujeres que llegaban a quejarse de su marido. Le decían, es tu cruz. Todavía hace poco. Entonces hace falta como una renovación en ese aspecto. Lo que estoy tratando de decir es que aquella devoción a María cumplió su función social y espiritual. Ya eso pasó, ahora hay que buscar nuevas formas. Las cofradías en la diócesis de Nicaragua y Costa Rica eran espacios de sociabilidad en los que confluían los diferentes grupos sociales. Algunas se componían exclusivamente de indígenas, otras de españoles y mestizos, pero también existieron cofradías donde estaban juntos los diversos grupos sociales. Las cofradías celebraban mucho porque la cofradía es la reunión alrededor de una devoción. Entonces, si era el día de Santa Ana, también había una fiesta muy especial, el día del Rosario. O sea, y eso lo vivieron y es parte de lo que yo señalo en este libro. Y esas devociones también tenían sus propias iglesias, sus propios lugares de devoción, unos grandes, otros más pequeños, pero tenían a dónde se reunían sus cofradías. Teníamos en la EUNED unas compilaciones realizadas por don Elías Celedón, que es conocido, ¿verdad?, en la actividad editorial, en la bibliografía del país, por esas compilaciones que él como bibliotecario hizo. Él había ahí recopilado relatos de la vida en el país de viajeros, los del siglo XIX, los naturalistas. Por ejemplo, tenemos a Hoffman, a Francius, a Pitier, ¿verdad? Es
generalmente venían a Costa Rica por actividades científicas o contratados por el gobierno o también enviados por los lugares en Europa donde ellos trabajaban. Y además había otros viajeros que no eran propiamente científicos, pero eran periodistas y dejaron escritos que se han recogido. Y es útil publicarlos de nuevo porque se utilizan mucho y las ediciones se agotan. Son fuentes para estudiar historia, para estudiar geografía en el país, porque tienen muchos datos sobre ese tema. Ciertamente la población costarricense, tanto la urbana como la rural, las etnias, los indígenas, las actividades que se fueron desarrollando, por ejemplo, en el siglo XIX, todos esos datos económicos salen en estos libros por observaciones de estos viajeros. Entonces, tienen mucha utilidad también para la investigación. No tenemos solamente las recopilaciones de don Elías. Ahora se aproxima una edición de viajes de don José Fidel Tristán en Guanacaste. Y hay otras perspectivas a futuro. Literatura infantil y juvenil. Génesis, contexto y evolución sociocultural de Gustavo Naranjo Chacón. Nos acerca a problemas teóricos y metodológicos sobre la literatura infantil y juvenil que ofrece al docente, al estudiante y al lector una manera distinta de ver los temas estudiados. Las devociones marianas en América estuvieron muy ligadas al surgimiento y constitución de nuestros pueblos. Esta base originaria nos llevará posteriormente a la constitución de los Estados-Nación. El libro se detiene para analizar y reinterpretar este aspecto fundamental de nuestra historia. Junto a esto, el libro cierra sus indagaciones en el análisis del complejo devocional piadoso en torno a Jesús y a los santos de las diócesis de Costa Rica y Nicaragua. Lo que yo más estoy trabajando es casualmente la participación del clero en todas las definiciones de la independencia. Y si usted toma, digamos, las primeras cartas, las primeras constituciones, usted va a ver la gran participación del clero ahí, que va a ser muy, muy fuerte, sus ideas. Y entonces usted ve que acaba, digamos, una reunión al puro principio en el Cabildo de Cartago y una misa para la Virgen de la Virgen de los Ángeles. O sea, que están pegados ambos. ¿Por qué? Porque hemos sido un país católico. Y acuérdese otra cosa, nosotros venimos de lo que se llamaba el Patronato Real. El Patronato Real era la unión de la Iglesia y la Corona. Entonces, quien daba las determinaciones era la corona, aún de la Iglesia. Pero esa unión Iglesia, que después era Iglesia-Estado, esas relaciones Iglesia-Estado, son relaciones que van a durar y que van a ser muy fuertes, y que son fuertes todavía hoy. A pesar de pertenecer a la cofradía e ir a la misma procesión, la posición de los grupos sociales no era la misma dentro de la organización. En el caso de la cofradía de San Nicolás de Tolentino 1641, dentro de sus ordenanzas se explicó que por su ingreso, un español o un mestizo debía pagar un peso y una libra de cera. Los mulatos, negros e indios, 4 reales y una libra de cera. O sea, el segundo grupo pagaba la mitad del costo de los primeros. ¿Quiénes eran las personas que pertenecían o que podían pertenecer a una cofradía? Pertenecían los hombres, las mujeres, pertenecían los diferentes grupos sociales de Cartago, tenían que dar una cantidad de cera para entrar, para las candelas, pero también esa cofradía les retribuía asistiéndolos en los momentos difíciles de su vida, como la muerte, como la enfermedad, como la viudez, como la orfandad. Había cofradías, por ejemplo, el caso de aquí, la cofradía de la Virgen de los Ángeles, de la que ya hablamos, la cofradía del Rosario, del Carmen.
en Nuestra Señora del Viejo, en Nicaragua, de la Purísima, y que las cofradías tenían su participación externa también. Y entonces participaban en las procesiones. En la época colonial no se permitían las reuniones que no fueran o la misa o las reuniones del cabildo. No se podía uno reunir así como participar en reuniones porque quería, no. No eran permitidas. Pero sí se podía reunir en la cofradía. Entonces la cofradía se convirtió en un lugar de reunión y de participación. Digamos, los indígenas se reunían para la cofradía y en la cofradía hasta tenían sus ritualidades. ¿Por qué? Porque la cofradía es una asociación laica. Entonces ellos estaban libres de hablar lo que les parecía. Y eso fue una función muy importante de las cofradías. Lo que pasa es que las cofradías perdieron su poder en el siglo XVIII y principios del XIX con la consolidación de los bienes, que es cuando la corona dice que deben de vender sus bienes y mandar ese dinero a España. La cofradía de Nicoya 1791, una cofradía indígena, llegó a tener dos mayordomos, uno indígena y otro ladino. También participó en festividades parecidas a las de la Archicofradía de Granada. Como era lógico, tuvo una participación importante en el Corpus Christi con la procesión de la Infraoctava, en la Ascensión del Señor y en la festividad de la Cruz el 3 de mayo, con misa y vigilia. Se toma esta cofradía como un ejemplo de sus participaciones en las diferentes ceremonias. A la sombra de aquella casa patriarcal, fue creciendo la pequeña Juana, no solo de cuerpo, sino también de virtudes, hasta llegar a ser una especie de santita. Su fervor se traducía en interminables oraciones que mascullaba al paso que atendía a sus quehaceres. Y para ella no había felicidad como ir a la iglesia. Otro efecto de ardiente celo religioso era la aversión que le inspiraban los hombres, en quienes veía otras tantas encarnaciones del espíritu maligno y agañazas del pecado. Su castidad arisca se sublevaba a la menor insinuación. Se ofendía de una simple sonrisa. Un aspecto que destaca la profesora Carmela Velázquez es la importancia de María para la evangelización del indígena, porque María fue el ingreso del indígena al cristianismo. Porque para el indígena funciona lo que se llama el matrimonio primordial, que es el cielo que ama a la tierra. La tierra es femenina, es la mujer, es la madre. Y el Dios masculino es un tanto ausente. Pero la figura de María le proporcionó esa vía de comprensión del cristianismo. Sin Nuestra Señora de Guadalupe, América Latina no se evangeliza. Sin la Negrita de Los Ángeles, Costa Rica no hubiera llegado a ser católica. Así es que ese es un aspecto muy, muy básico para entendernos cómo somos. Yo en esto quería también destacar que el libro de la profesora Carmela nos permite entender lo que somos los costarricenses. Así como lo digo. Hay capítulos donde parece que Carmela no está hablando del pasado, pero está hablando de tres siglos atrás, dos siglos atrás. Pero parece que está hablando del presente. Por eso esta obra tiene un enorme valor. El libro El Mundo de la Piedad Colonial, Ritos y Mentalidad Religiosa en la Diócesis de Nicaragua y Costa Rica, siglos XVII y XVIII, es un estudio profundo muy útil para la comprensión de la religiosidad en general y para la comprensión de las formas adquiridas por los sentimientos religiosos durante un periodo crucial en la formación social y cultural de nuestras actuales sociedades.